Muchas gracias. Bueno, me siento muy honrado de estar aquí en este paraninfo de tanta trayectoria en esta universidad tan importante en América Latina y el privilegio de estar acompañado por dos jueces de la Corte Interamericana cuando yo ya dejé de ser. Y eso me honra de manera particular. Ahora tengo un sombrero distinto, relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, pero no puedo dejar de hacer un comentario inicial en seguimiento a lo que acaba de decir Elizabeth, cuyos conceptos comparto plenamente. Y dentro de los dilemas, porque así creo, no, desafíos contemporáneos en materia de independencia judicial, sin duda, uno de los desafíos tiene que ver con la participación de la mujer en las instancias judiciales, ¿no? No hay una estadística global disponible, probablemente exista, no la conozco, pero sí existe una estadística de los países miembros de la OCDE, que vienen a ser los países más desarrollados, y en donde en teoría y en la práctica en realidad hay una mayor participación de la mujer que en otros estados. Siendo eso así, sin embargo, en el caso de los países de la OCDE, solamente la mitad, siendo importante la cantidad de mujeres, la mitad de las mujeres, la mitad de los cargos de jueces está ocupado por mujeres, pero no en las instancias más altas, en donde el porcentaje se reduce dramáticamente, pese a que más de la mitad de las plazas de estudiantes de derecho es de mujeres. De manera que algo pasa ahí. Y estamos en ese sentido en coordinación estrecha con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para ver cómo se divulga más esta problemática y cómo se puede tener más información del conjunto de países del planeta. De manera que sobre ese tema simplemente ahora aprovecho de esta oportunidad para invitarlas a que proporcionen esta información, ideas, avances y también las trabas que pueda haber en este punto que es sin duda tan importante. Los comentarios que quiero hacer ahora, aprovechando la generosidad de la Corte y la Universidad de poder hablar esta mañana, tienen que ver básicamente con un enfoque que es el de la interacción entre los principios de Naciones Unidas sobre independencia judicial y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siendo su concepto jurídico matriz el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas del sistema interamericano, sin duda en su jurisprudencia la Corte se ha nutrido también de instrumentos universales evacuados dentro del espacio de las Naciones Unidas. La norma o los principios fundamentales que guían la independencia judicial a nivel universal son los principios básicos de independencia judicial adoptados en 1985 por el Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. No es un tratado internacional, es un instrumento que no es en sí mismo vinculante, pero que ha sido la base de los análisis de las distintas personas que han ocupado la relatoría, más o menos la mitad hombres, la mitad mujeres, desde que esta relatoría se crea en 1994. En un contexto universal y regional muy distinto del actual, ¿no? En donde el tema central, la preocupación medular en ese contexto era básicamente de la represión brutal de regímenes autoritarios, de persecución de jueces independientes, de su aniquilamiento, su desaparición o su encarcelamiento, ¿no? No es que hoy día estemos en el mejor de los mundos, pero evidentemente hay mucho más luces y sombras en diferentes partes del mundo, dentro de ellos América Latina, en donde felizmente esos tiempos de las dictaduras, esperemos que para siempre, quedaron atrás, ¿no? Entonces, la reflexión que quiero compartir con ustedes ahora es escoger algunos temas dentro de estos principios fundamentales de la independencia judicial y cómo estos han interactuado positivamente con una jurisprudencia creativa por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me voy a referir a cuatro temas y después, en la segunda parte, algunas reflexiones sobre asuntos pendientes
que no están en los principios básicos de la independencia judicial y que deben ser necesariamente incorporados. En primer lugar, el concepto clave de que la independencia judicial es un derecho de la sociedad, no es solo, naturalmente lo es también, un derecho de los jueces, fiscales y abogados. Es la sociedad la que tiene derecho a una justicia imparcial, a una justicia en la que se respete el debido proceso. Y ese concepto de la independencia, en consecuencia, tiene que ver fundamentalmente con ese derecho de la sociedad. Y el Estado, y eso lo dicen los principios básicos y es compatible con lo que establece la Convención Americana, tiene el deber de garantizar esa independencia para que la justicia pueda ser imparcial. Sobre esto la Corte tiene una rica jurisprudencia, en donde la más destacable es aquella en la que la Corte se ha pronunciado frente a violaciones graves al debido proceso producidas por tribunales militares. Sea tribunales militares procesando penalmente a civiles, sea tribunales militares asumiendo el conocimiento de la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Ahí la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido durante ya más de 15 años consistente en esa materia. Varios casos de Perú, de mi país, en el que civiles fueron procesados por tribunales militares, Castillo Petrucci en 1999 es la sentencia de la Corte, Lori Berenson en el año 2004, y en donde la Corte concluyó que esos procesos habían afectado la médula del debido proceso en la medida en que no se contaba en esas instancias de tribunales militares con las garantías más elementales para poder comparecer con independencia. Y también en el otro aspecto, que era el del procesamiento de graves violaciones de derechos humanos por parte de tribunales militares como un espacio en donde también el debido proceso se veía afectado, el caso Durán Ugarte sobre Perú también en el año 2000 y después ha habido varios casos sobre México. Todo esto ha sido un elemento muy importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en permanente conexión y con referencias explícitas en la mayoría de estas sentencias a estos principios básicos de Naciones Unidas que la Corte enriqueció y aterrizó en una serie de temas concretos que permiten que hoy día en la región latinoamericana dentro de la cual tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta invasión por parte de la justicia militar ha quedado atrás. Y ahí el papel de la Corte Interamericana, interactuando con estos principios básicos de Naciones Unidas, hay que decirlo, ha sido realmente muy importante. En segundo lugar, hay un punto de interesante reflexión y análisis acerca del cual se refiere el siguiente informe que como relator voy a presentar a Naciones Unidas dentro de un mes al Consejo de Derechos Humanos. Digo entre paréntesis para que uniformicemos información. El relator presenta dos informes al año, uno al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra en el mes de junio y otro en octubre a la Asamblea General. El relator o la relatora escoge el tema que le parece pertinente y lo presenta con entera libertad a estos órganos. El siguiente informe, el que se presentará en el mes de junio, trata sobre un derecho importante de jueces y juezas, que es el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde esta libertad de expresión es o no es una libertad absoluta? Y evidentemente no lo es, pero existe como derecho y ese tiene que ser protegido, ¿no? ¿Cuáles son las características precisas? Eso naturalmente puede ir variando de acuerdo a las normas regionales y nacionales, pero sabiendo que el juez y jueza, no por ocupar una función pública de esa envergadura, pierde su condición de ser un ciudadano o una ciudadana con posibilidades de opinar. Naturalmente con algunas particularidades y algunas restricciones, jamás sobre un proceso que está conociendo, por supuesto. Y sobre esto la Corte Interamericana tuvo una sentencia importante
que la recojo y la incorporo en el informe que se presenta dentro de un mes a Naciones Unidas como un buen lineamiento a tener en cuenta por otras regiones del planeta. En Honduras se produjo un golpe de Estado. Y en ese golpe de Estado, que era una forma de romper clarísimamente el orden constitucional y afectar la independencia judicial, hubo protestas de distintos sectores ciudadanos, incluidos magistrados de la Corte Suprema de Honduras, que no solamente se expresaron verbalmente, sino con manifestaciones públicas, o sea, es una libertad de expresión en acción, ¿no? Y dentro de ese contexto es que dentro del proceso post-golpe de Estado, estos magistrados fueron destituidos. El caso lleva el nombre de López Lone, se resolvió por la Corte, si mal no recuerdo, en el año 2015, y la Corte estableció un principio que en el informe al Consejo de Derechos Humanos estoy recogiendo como un principio general de aplicación en otras regiones del mundo, que es que en situaciones límite, cuando puede estar de por medio el orden constitucional o el orden democrático, el juez, la jueza, está facultado, está legitimado para expresar su opinión en ejercicio de esos derechos fundamentales que se pueden haber visto atropellados, ¿no? En perfecta coincidencia con esta sentencia de López Lone, que hasta donde tengo conocimiento ya está siendo ejecutada y cumplida por el Estado hondureño con las reparaciones pertinentes y con la reposición en funciones cuando eso era pertinente y posible, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy importante en donde, de alguna forma, me atrevería a decir, la Corte Interamericana abrió una ruta particularmente proactiva, que se diferencia de lo que en otros espacios del mundo se ha dicho con mucho más cautela, por no decir timidez, ¿no? Y estoy pensando naturalmente en la Corte, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la tesis del margen de apreciación que queda este asunto librado un poco a la decisión de cada uno de los países. Entonces, este es un segundo aspecto que me parecía importante destacar, sabiendo que es un asunto muy polémico, ¿no? Es decir, esta libertad de expresión, hasta dónde, en qué situaciones, y la dificultad que hay, por supuesto, de establecer una especie de norma reglamentaria para un mundo sumamente complejo y heterogéneo como el que tenemos por delante, ¿no? En tercer lugar, hay un aspecto muy significativo y de particular complejidad, que es el de la incorporación en el sistema judicial, ¿no? Es decir, cuáles son los criterios, y ahí hay estándares universales que el relator o la relatora han repetido y desarrollado a lo largo de los últimos años, que tienen que ver naturalmente con procesos en donde haya calificaciones profesionales, trayectorias éticas adecuadas, ¿no? Y espacios que puedan resolver con rigor y con objetividad la selección en esos procesos, ¿no? Es decir, que no sean criterios políticos, sino criterios profesionales los que guíen ese proceso de selección, ¿no? Dicho esto, de ahí no sale necesariamente, porque no existe, un modelo de cómo es que debe designarse y seleccionarse a los jueces en el mundo, ¿no? Porque eso puede ir variando. Lo que puede funcionar bien en una realidad institucional y constitucional funciona muy mal en otra realidad. Hay países en donde el poder ejecutivo es el que designa a los magistrados y magistradas, ¿no? Nueva Zelanda es uno de los casos. Si eso lo hiciéramos en América Latina, sería un desastre completo en términos de la intrusión política gubernamental, pero en Nueva Zelanda les parece tan bien que ni siquiera, ojo, existe la posibilidad de que los jueces puedan ascender. No pueden ascender porque si es que ascienden, se supone que le están cayendo bien a la autoridad gubernamental, de manera que para proteger su independencia están condenados a quedarse en el escalón para el cual han sido designados. De manera que las normas sobre esto tienen que ver con muchas particularidades, pero aquí sobre esto lo que la Relatoría ha propuesto, ¿no?, es que se haga un debate
global sobre el tema de los consejos judiciales, ¿no? Consejo de la magistratura u otros semejantes, no porque el relator esté sosteniendo que ese es un modelo que hay que seguir e implantar. En Uruguay no hay consejo, en Chile tampoco, ¿no? En Alemania tampoco hay, en Gran Bretaña, o sea, no es consustancial a una democracia que tenga que haber consejos de la magistratura o consejos judiciales, pero sí abrir la reflexión sobre que en estos espacios, cuando existen, tienen que manejarse con rigor, con objetividad, con participación de los jueces y juezas en actividad y con participación de la sociedad civil, ¿no? Son elementos de criterio que pueden ser de alguna forma utilizados también cuando sean otras las formas de selección y de designación de jueces, y la participación de la sociedad civil es un elemento importante. En cuarto lugar, un punto fundamental es el de la estabilidad, el de la inamovilidad de los jueces y de las juezas. Esto es un tema que naturalmente puede llevar a mucha reflexión y mucho análisis. Bueno, si es que esto priva a la autoridad judicial de poder desplazar a un magistrado o magistrada por razones de servicio de una zona del país a otra zona del país, eso es algo que hay que analizar en materia más específica, pero sí tiene que ver con que una de las garantías fundamentales de la independencia judicial es que las juezas y jueces puedan ser removidos, puedan ser desplazados, solo obedeciendo a un procedimiento preestablecido, y que solamente puedan ser destituidos en base a un proceso en función de causales concretas que estén previamente establecidas en la ley. Cosa que suena más o menos de sentido común, pero ese sentido común lamentablemente no es el que rige en muchas realidades, en donde hay una prevalencia, por ejemplo, de provisionalidad en fiscales o jueces, ¿no? Que coincide sintomáticamente muchas veces con contextos de regímenes autoritarios, ¿no? Fue la experiencia en mi país con el gobierno de Fujimori en la década del 90, es lo que hoy día se constata. No estoy aquí haciendo ninguna revelación sorpresiva, sino diciendo lo que he dicho en varios pronunciamientos públicos, que el 100% de los fiscales y el 90% de los jueces en Venezuela son provisionales, ¿no? ¿Es una simple coincidencia? No, es un elemento que tiene que ver con las posibilidades de una injerencia política mucho más directa. Y la Corte Interamericana sobre esto ha sido particularmente clara y particularmente enfática, ¿no? En casos, sin duda, que podríamos considerar extremos, ¿no? Pero ha sido en dos circunstancias particulares, cuando a fines de la década del 90, de manera violatoria a garantías del debido proceso, el Congreso de ese entonces destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal tiene 7 componentes. Eso llegó como tema a la Corte Interamericana, que dispuso la reposición de estos tres magistrados por la violación al Estado de Derecho que eso había implicado, y años después un proceso semejante por la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional del Ecuador en una sentencia que dictó la Corte en el año 2013. Entonces, este principio de inamovilidad no significa, por supuesto, cerrar los caminos que pueda haber para un proceso sancionatorio, pero en base a elementos de debido proceso y de garantías fundamentales, porque en muchos países los jueces y las juezas no son populares, porque los procesos demoran demasiado y porque hay a veces un contexto que eventualmente amerita algunos comentarios críticos, pero sin duda este es un elemento absolutamente central. Entonces, estos cuatro elementos, el principio de la independencia, la libertad de expresión, la necesidad de un proceso serio de selección y por último lo de la inamovilidad, son algunos de los principios fundamentales cuando se me pregunta desafíos contemporáneos. Parte de ellos es la defensa y desarrollo de estos principios, y aquí lo que quería destacar es esa interacción
fabulosa que ha habido entre estos principios y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para adelante qué? ¿No? Para adelante hay una revisión que uno está haciendo y sobre eso va a ser el siguiente informe que presentaré a la Asamblea General. Ya hemos tenido varios conversatorios con jueces y juezas de distintas regiones del mundo, temas que no están en los principios básicos, que son asuntos de tremenda importancia y trascendencia. Primero, la corrupción. No solamente se pierde la independencia cuando hay una injerencia política, ¿no? También existe una pérdida de la independencia cuando, en busca de la impunidad, el crimen organizado o la corrupción teje sus telarañas para incidir o para corromper de manera directa a funcionarios del sistema judicial. Pero con la particularidad de que, de acuerdo a la ley interna y a los instrumentos internacionales sobre la materia, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, reside precisamente en la función judicial la responsabilidad central para enfrentar la corrupción, haciendo las investigaciones e impulsando los procesos penales correspondientes. Los principios básicos de Naciones Unidas no dicen una palabra sobre esto, y eso tiene que ser corregido, no cambiando los principios básicos, porque da miedo en el contexto internacional actual meterse a revisar cosas que están bien. Hay que simplemente añadir este concepto como un elemento muy importante que hemos recogido además como preocupación en diferentes países del mundo, para que esta cautela, esta defensa frente a las amenazas que vienen desde la corrupción y al reto de impulsar de manera intensa las propias funciones para investigar a la corrupción y ejercer la cooperación internacional judicial sin necesidad de que sean requisito de esto acuerdos políticos adicionales entre los gobiernos. Ya existe la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es uno de los instrumentos contemporáneos más importantes y que da todas las facultades a los jueces y juezas y fiscales para realizar esa interacción sin necesidad de acuerdos adicionales, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, en la investigación del caso Lavallato entre fiscales de Brasil y fiscales de Perú, que van a las diligencias fiscales en Curitiba o en Sao Paulo, participan en los procesos penales que se llevan a cabo en Brasil, regresan al Perú con files de un montón de información que sale de esos procesos en giro, y se fortalecen las capacidades de persecución penal en el Perú. Eso está basado en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y los principios básicos tienen que fortalecer eso, que es hoy día una de las áreas más importantes. Y el segundo tema, que también es un asunto de reflexión que uno recoge de los debates en los que uno tiene la posibilidad de participar, es decir, bueno, ya bueno, los jueces piden independencia, los jueces piden inamovilidad, piden un montón de cosas, ¿qué obligaciones tienen? ¿No? Y hay unos principios, los principios de Bangalore, ¿no?, sobre la integridad y la transparencia judicial, que están por cuerda separada. Lo que decimos nosotros, bueno, los relatores tienen que incorporar eso como parte del acervo universal de las reglas de independencia judicial, porque la transparencia y la integridad judicial, que son conceptos que guían el actuar de la mayoría de jueces y juezas en el mundo, tienen que estar explícitamente dentro de los valores que impulsa Naciones Unidas para fortalecer y favorecer la independencia judicial. Entonces, culmino con esto simplemente rescatando la significación que tiene para un tribunal regional como la Corte Interamericana recoger elementos normativos y de principios, no solamente del espacio geográfico para el cual el tribunal ha sido creado, sino, como ha hecho la Corte en su jurisprudencia de más de 15, 20 años en estas materias, fortalecerlo con principios, aunque no sean instrumentos vinculantes, como los principios básicos de Naciones Unidas. Entonces tenemos por delante, eso sin que nadie lo haya dicho, sin que nadie lo haya dirigido, una forma en la que se fortalecen, y así como la Corte se nutrió, ¿no?,
se va a reír el juez Bío, porque dice que yo hablo en términos gastronómicos. La corte se nutrió de los principios básicos. En este caso, los principios básicos recogen jurisprudencia de la Corte para que en el sistema de Naciones Unidas se diga, bueno, aquí tenemos algo importante que puede servir de ejemplo y modelo para otras regiones del planeta. Muchísimas gracias, ha sido un honor poder compartir algunas reflexiones con ustedes.